compañeros de la mesa, compañeros diputados. Es un tema, dos temas de vital importancia para todos los quintanarruenses. El primero se refiere a las escuelas de tiempo completo, porque apenas la semana pasada tuvimos un incidente con ese tema. El grupo legislativo del Partido del Trabajo presentó un exhorto que no ha sido considerado en la agenda ni de hoy ni de mañana, y por lo tanto quiero expresar con todo respeto de que el asunto de los maestros de las escuelas de tiempo completo, el grupo legislativo del Partido del Trabajo está solidario con ellos, tienen todo nuestro respaldo, nuestro apoyo, nuestro reconocimiento. Sabemos que Quintana Roo tiene una posición distinguida a nivel nacional en la calidad educativa que se ha dado en estas escuelas. Son más de 400 escuelas que hay en todo el estado, con alrededor de 48 mil alumnos. 140 escuelas reciben alimento, con alrededor de 15 mil alumnos. Y que el presupuesto que se mencionó en la sesión anterior, pues ya fue aportado por el gobierno federal, y quisiéramos hacer un exhorto a la Secretaría de Educación Pública del Estado para que explique por qué no cuenta con los recursos que ya recibió. Tenemos información muy firme de cómo se manejaron los recursos, pero vamos a esperar la visita, la comparecencia de la secretaria, para que nos explique a los diputados, a los 25 diputados de esta legislatura, qué es lo que ha ocurrido. Y por otra parte, quiero saludar al Frente Cívico Quintana Roo. Gracias, compañeros, paisanas y paisanos aquí presentes. Es un asunto que nos preocupa a muchos quintanarruenses, y no a todos, en el sentido de que nos pasa por la mente saber si Quintana Roo, nuestro estado, está vencido o está vendido. Y ese es el tema fundamental, el hecho de que hay iniciativas ciudadanas en el sentido de reformar una ley para el arraigo, para la residencia de las personas que ocupan cargos públicos y de elección popular, y que no ha sido atendida. Y yo pido con todo respeto a esta mesa, a la Junta de Gobierno, a los 25 compañeros, diputadas y diputados, que tomemos muy en serio la voz del pueblo, porque gracias a ellos estamos aquí como diputados, como sus representantes, y que no han sido atendidas estas iniciativas, y que seguramente a partir de la próxima semana van a llegar muchas más iniciativas ciudadanas para reforzar esta petición de los quintanarruenses. Nos costó mucho trabajo, se luchó mucho para pedir el autogobierno, el que Quintana Roo se convirtiera en Estado libre y soberano, y por eso creo que es una justa demanda de los aquí presentes y muchos más que no han podido venir, pero que vendrán, si es necesario, a exigir con respeto, con educación, de que se atienda esa iniciativa o las iniciativas que van enfocadas a este tema. Exhorto y pido a mis compañeros hacer justicia. Quintana Roo debe de ser gobernado por quintanarruenses. Muchas gracias.